La verdad, amor, no sé qué pensar, si ir contigo o no, va, pero al igual cuando me pongo a pensar, si solo vivo con mis papás, yo no tengo casa, no tengo dónde estar, va. Sí, amor, pero como te digo, de que te vengas a vivir conmigo, tú sabes que yo vivo solita y ir contigo igual, pues no quiero dejar mi casita. Tienes razón, pero me da un poco de pena, va, que mis cuates se burlen de mí. Que me diga, mano, ¿te casaste con ella de plano? Porque así dicen la mayoría. O eres un chompipe regalado. Pero amor, ¿qué importa lo que digan tus amigos? ¿Qué importa que estemos juntos y que luchemos los dos? Bueno, eso sí tenés razón, mi amor. Y como la verdad yo no quiero perderte, yo estoy dispuesto en hacer cualquier cosa por ti. Si me aceptas en tu casa, entonces yo sí estoy dispuesto, mi amor, de irme a vivir contigo. Por eso yo igual quiero estar contigo, por eso te digo que te vengas a vivir conmigo. Ah, bueno, si es así, amor, está bien. Solo. Entonces, ¿y una vez te vas conmigo? Sí, solo iríamos por mis ropas y yo me iría contigo, amor. Entonces pasamos a traerlo y así de una vez empezamos a construir nuestra vida juntos. Ay, amor, la verdad, yo sin ti no puedo hacer nada. La verdad, que Entonces, es una bendición, ¿verdad? Vivir a tu lado. ya Entonces, verás que yo vamos. te voy a apoyar, amor. Está Entonces bien, vamos. gracias. Va. Ay, qué lindo. Vamos, mi hijo. Apúrate, amor. Sí, amor. Ay, amor. A mí me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué van a decir tus vecinos? Yo ahí casándome contigo. ¿Y eso qué tiene que ver si tú vas a ir a vivir a mi casa? Sí, tenés razón, amor, pero ya ves que los vecinos son chismosos. Ay, amor, que fuera cosa del otro mundo. Y al final, si tú vas a trabajar y vamos a vivir en nuestra casa. Eso sí, amor. Entonces vamos. La cosa aquí es de que yo te quiero mucho porque sin ti no puedo vivir, amor. Pasa, amor. Ay, amor, me Esta es da mi casa. pena. Con Pasa. permiso. Apúrate, amor, no tengas miedo. A partir de ahora, esta es tu casa. ¿A poco te va a dar miedo estar en tu casa ahora? Ay, a mí me da vergüenza, amor, No, pero amor, vente, vamos. vamos. Pasa, amor. Gracias, amor, Pasa, pasa. permiso. Ay, siempre me da un poco de pena, amor. ¿Por qué? Ay, está chulo tu casa, amor. Sí, amor. Vamos a acomodar tus cosas allá, amor. Vaya, amor, ¿Sí? está bien. Amor. Amor, Amor. sí. Levántate y ya está el desayuno. ¿Ya está el desayuno, Sí, amor? amor, así vas a ir a trabajar. Sí, tenés razón, amor. Apúrate, amor. Me toca ir a trabajar ahora. Dios mío, gracias por un día más de vida. Ay, Ay, amor, amor. apúrate. Sí, gracias, amor. Vieras que cómo pasé la noche tan hermoso a tu lado, amor. Yo igual, amor. ¿Ves que te dije que te vinieras a vivir Sí, conmigo? amor, muchas, muchas gracias, Agarra amor. tu pan, amor. Bueno, gracias. Así te apuras y te vas a trabajar, amor. Sí, amor, ya me voy a ir a trabajar a ganar mi Ay, primer y semana. mira, amor, yo una vez te quiero decir algo. Cuando te paguen tu quincena, yo voy a manejar tu dinero. O sea, quiero que me lo des. ¿Y por qué, amor? ¿Por Porque qué? así vamos a ir ahorrando poco a poco. Tenés razón, pero mejor si no, lo depositamos en el banco. Ay, no, amor, ¿cómo vas a pensar eso si los bancos hoy en día solo roban y eso? Entonces, no es muy arriesgado, es mejor que yo lo guarde, amor. Tenés razón, amor. ¿O no Entonces está confías en bien. mí? Claro que sí, amor. ¿Cómo crees? No, yo nada más dije por una otra opción, ¿verdad? Entonces, voy a ir a trabajar, amor. Y no más que me paguen, ahí te lo entrego a ti, amor. Va, Sí, y ahí lo amor, así lo guardas. guardo. Va. Amor, Ay, amor, ¿ya viniste? ya regresé, amor. Ay, qué Ay, bueno, amor. ¿sabes qué? Vengo feliz. ¿Por qué? Ya me pagaron. Ah, sí, hoy te iban Sí, a pagar, ¿verdad? Ahorita, ¿Qué pero estás haciendo? solo voy a quitar para mi calcetín. ¿Cómo que para mi calcetín? Yo te dije que yo lo iba a manejar, ¿verdad?
Amor, pero para mi calcetín ya está roto de tanto hacer pero concreto. Yo creo que aquí falta también. No te quedaste nada, ¿verdad? No, amor, si te di todo. Ah, bueno. ¿Cómo y que? Para mi refa, amor. Y mi calcetín, ya no tengo calcetín. Si yo los lavo y todavía están bien. Yo no veo nada de malo en tus calcetines. Sí, amor, pero están rotos por tanto ser concreto, pero bueno. Con que lo estés ahorrando, ese es sí, todo. Sí, amor, yo lo voy pero a ahorrar. Pero tan siquiera para mi refa, pues, mi amor, es que... ¿Tal vez te alcanza esto? Si quieres. ¿Solo este, amor? Sí, solo eso. Bueno, bueno, está bien, aquí está. Agradece que te lo estoy dando, porque yo no te iba a dar nada. Ay, Dios, amor. Bueno, tengo que descansar un rato, sí, está amor, bien. Porque ya me cansé. Ay, bien. Vamos a ver. ¿Qué cree este hombre que va a vivir conmigo de gratis? No. Yo voy a controlar. Yo voy a ahorrar este dinero. Voy a ir a ver qué está haciendo allá. Ay, qué cansado vengo de trabajo. Dios, mira mi calcete. Ay, ay. ¿Qué estás haciendo? Aquí, amor, ya a punto de ir a descansar porque estoy cansado. ¿No que dices que tus calcetines están bien rotos? Yo no los veo como en un buen estado. Pero amor, mira. Mira, amor, de verdad. Ay, no, estos todavía están bien. Bueno, amor, de plano, porque... Mira, los están mojados, están de concreto. O quizás a la próxima quincena te dé algo para que te los compres, pero por el momento no. Así están bien. Va, espero pues, amor, que me lo des. Sí, está bien. Santiago. Ay, no parece. ¿A qué horas va a venir? Ay, Santiago, ¿en dónde estarás? Su hora de salida son a las 4 y ya son a las 5 y media. No ha venido. Ay, pero me va a oír cuando venga. Oh. Ay, gracias Dios. Ya estoy de nuevamente en mi casa. Qué bueno que el patrón me dio unas horas extra. Algo es mi pisto. Ay. ¡Amor! Santiago, ¡ya vine! ¿Qué son horas esas de venir? ¡Amor, pero sí! ¡El patrón me dio unas horas extra! ¡Horas extras, mentiroso! ¡De seguro estabas en la calle con otra mujer! Mi amor, ¿cómo vas a pensar que voy a estar yo fijándome de otra mujer? Mi amor, si yo me quedé haciendo horas extras ya que el patrón me lo dio, porque ni calcetín tengo, pero mi cincho está roto. Ni lo vas a comprar porque todo lo que vas a ganar me lo tienes que dar. Sí, te lo voy a dar, amor, pero es que el patrón me dijo quédate unas horas. Bueno, dije yo. ¿Será cierto? ¿Como que no te creo? Sí, amor, ¿cómo vas a pensar si yo te quiero? No, ni que amor, ni que nada, cállate. Ya me voy mejor. Amor, ¿dónde vas a ir? ¿Qué te importa? Dios mío, esta mujer. Ay, malagradecida. Yo haciendo mis horas extras y todavía regañando. Imposible. Ay, mi calcetín, Dios mío, ya ni me queda. Pero vamos a ver qué. Voy a orar a Dios, de repente esta mujer cambia. Jefe, jefe, venga, por favor. Ahí voy, maestro. ¿Cómo va, maestro? Pues aquí, jefe, no sé cómo lo mira usted. Yo ya terminé. Pues lo que yo veo es que le falta un poquito todavía. Ay, sí, mire, sí, tiene que dejar terminado esto. Sí, jefe, la verdad, pero le voy a contar algo, jefe, la verdad, de que no puedo tardar un minuto ni 10 minutitos en llegar en mi casa. Viera que mi esposa cómo me maltrata si llego tarde. Pero mire, falta 15 minutos todavía. Sí, jefe, mire, la verdad. Que aquí tiene que trabajar horas cabales,
porque si no, ya ve que el dinero cuesta conseguirlo, entonces usted tiene que trabajar lo normal, lo que tiene que hacer. Sí, jefe, la verdad, fuera bueno si mi mujer tuviera conciencia en lo que uno sufre en el trabajo, pero ella no, porque de hecho ahorita, ¿cómo estará que me pague el pisto de una vez? Porque si no llevo pisto en la casa, ay Dios, mi mujer seguramente me mata o no sé qué me puede hacer ahí. Ah, pero mire, maestro, usted como es la cabeza del hogar, usted tiene que gobernar a la mujer, no ella, usted. Sí, es cierto. Y en especial usted está trabajando, usted tiene que llevar ese dinero en la casa. Entonces, mire, tenga cuidado. No le dé lugar a la mujer que lo gobierne. Usted es la cabeza del hogar, usted tiene que gobernar a ella. Está bien, maestro, entonces me puede pagar. Por esta vez, lo voy a pagar. Y se puede ir ahorita, pero la próxima ya no lo voy a hacer. Vaya, jefe, muchas gracias por comprenderme, jefe. Está bien, aquí está su dinerito. Bien. Bueno, le pagué completo. Muchas gracias, jefe. Esto para la próxima. Tiene que entrar a la hora y tiene que cumplir sus 8 horas cabales. Está bien, jefe. Está bien, jefe. Muchas gracias. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer una vez mejor. Gracias por comprenderme, jefe. Vaya, maestro. Vaya, muchas gracias, jefe. Ay, qué bueno que me pagó mi jefe. Ahora ya me voy. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Te estás peinando? Sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, amor. ¿Te pagaron, verdad? No, no me pagaron, dijo el patrón. ¿Cómo que no te pagaron? No, en serio, no me pagaron. ¿Cómo está amor, eso? Amor, amor, no, no, es broma, amor. ¿Cómo es que es broma? Broma? Yo no tolero bromas. Dime la verdad si te pagaron o no. Tranquila, amor, sí, amor. Sí, pero te traigo no, mi pisto, ve. Es que yo no sé por qué quieres contarlo. Amor, pero si necesito para mi calcetín, ahí van mis horas extra. Ni que calcetín, ni que nada. Aquí está bien. ¿Te ayudo a peinar tu pelito, amor? Ay, no, 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 no te me acerques. Hueles mal, tan siquiera voy a cambiarte, bañarte un poco o algo así. Bueno, amor, voy a ir a cambiar mi playera. Sí, está bien. Oh. ¿Ya, amor? ¿Ya? Ya me cambié, amor, hasta me puse mi perfume de 7 machos. Óyelo. Ay, ahora entiendo por qué algo olía mal, pero de plano. Présteme tu peine, amor. Sí, está bien, y al igual tengo que hablar contigo. Dime, amor, no sé, ¿de qué? Ay, de que estoy embarazada. ¿Estás embarazada, amor? ¿Sí? No, me estás bromeando, ¿verdad? Yo no soy como tú, yo no bromeo, yo estoy diciendo la verdad. ¿Estás embarazada? Que sí. Ah, en Dios, vez de estar celebrando, busca otro trabajo. Ay, sí, pero gracias a Dios. Es que era sábado y domingo, así no tengas tiempo de quedarte con mujeres en la calle. Amor, pero si yo no me quedo con mujeres y son horas extras. No sé, no te creo, pero al igual es así, tienes que encontrar otro trabajo. Hay que comprar leña, hay que comprar leche y más la comadrona, así de que ve pensando eso. ¿Ya ves por qué ahorro? Sí, amor, tenés razón, pero estoy feliz por un hijo. Pero ya, apúrate, pues, si quieres peinarme, sí, pero déjame peinarte, amor, tranquila. Le va a hacer daño al perfume, bebé. ¿Y ese tu perfume? Sí, ese es el 7 macho, amor. Ese huele rico, amor, pero no te enojes mucho. Porque huele le puede rico. Le puede hacer daño a mi bebé. Ay, ay, no, ya. Huele rico. Olerá rico para las mujeres, pero para mí no. Amor, tranquila. A partir de ahora no debes de enojarte, porque la verdad, le va a hacer mal al bebé. ¿Quién me está haciendo enojar? ¿Quién me hizo una broma? Pero yo no te hice nada, si ya te entregué mi sueldo. Está bien, ya cállate. Bueno, amor, mira, ay, qué lindo pelo tenés, amor. Ay, ya viene una criatura. Ya, pues, no me estés tocando. Ay, amor, bueno, te dejo tu peine, amor. Voy a descansar un rato. Sí, está bien. ¡Ay! ¿Santiago? Sí. ¿Qué pasa, Santiago? Espérame un segundo. Hablar contigo, Santiago. Sí, te veo que Pancho. Estás muy lento en el trabajo, ¿qué está pasando? La verdad, Pancho, fíjate que si te contara, mano, me da vergüenza, mano, pero... Cuéntame, sabes que puedes confiar conmigo. Sí, gracias. No, pues fíjate que cuando llego en la casa, mano, y que mi mujer me quita mi sueldo cada quincena que yo llevo en la casa y de repente, bueno, dame todo el dinero que tenés y para la refa me da.
calcetines roto cargo aquí, mira mi chumpa roto y nada que me dé pisto. ¿Pero por qué? ¿Por qué le haces? ¿Qué te causa dárselo todo? Pues la verdad, sinceramente yo estoy enamorado de ella. Yo la verdad no puedo vivir sin ella, entonces a veces le tengo que cumplir todo su capricho, ¿eh? ¿Pero ella te trata bien? Pues la verdad, no. No, fíjate que es, cuando yo llego del trabajo cansado, de repente ella sale con un carácter todo horrible. ¿Qué querés? Tu dinero. ¿Y por qué tardaste en venir en el trabajo? Yo le digo a ella, no, si el patrón me dio unas horas extra. Y de repente ella no me entiende, ¿no? De plano te fuiste con otra mujer. Y la verdad, Pancho, estoy angustiado, estoy afligido. Por eso a veces ya ni ganas de trabajar tengo. Déjate, te digo algo. A veces cuando una persona te dice esas cosas, que tú estás con otra persona y te trata mal, es porque posiblemente ella esté con alguien más. También. Típicamente son los mismos sentimientos que tú traes de ver, son las reflexiones de tus propios actos los que vienen y te dicen, te hacen desconfiar de la persona que está haciendo las cosas bien. Tú deberías darte cuenta, hablar con ella y fijarte si te conviene, si es la persona para ti. De lo contrario, muchas veces es mejor alejarse, aferrarte a Dios, orarle y pedirle a Dios un poco de guianza para tú poder tomar la decisión correcta, pero para que no te afecte en tu trabajo, en tu manera de vivir. La verdad, en eso estoy, Pancho. De repente, pues la verdad, ya estoy cansado. Y la verdad, mira, y en medio de todo eso, está embarazada. Está embarazada y me dijo de que tengo que buscar otro trabajo donde me paguen más, ¿verdad? Pero si apenas me da trabajo aquí, a menos de ir a buscar en otro lado, no creo que me den. Pues entonces tienes que echarle ganas, hablar con ella y pedirle que sea un todo mejor, que se porte mejor contigo para que puedan ahorrar, estar juntos, porque si se juntaron es para ser una pareja. Sí, si Dios los puso juntos también, pero si también él quiere que se separen, es mejor así para que no nazca un niño. Sí, Pancho, ¿sabe qué es lo que voy a hacer ahora, Pancho? Me voy a separar de él, o voy a ver qué hago, porque la verdad ya no la soporto más así. Pero piénsalo bien, trabajando. Piénsalo bien. Sí, Pancho, sí. Gracias. Y sí. Gracias, Pancho, gracias. Mijo. ¿Qué, papá? Ya me tengo que ir a trabajar, mijo. Ah, vaya, papá, ahí te cuidas mucho. Sí, papito. Y ahí me traes algo. Vaya, papito, ahí te quedas. Cuidas a tu mamá. Sí. Y ayudas a tu mamá, ¿sí? Vaya. Vaya, pues, papito, ahí vengo. Adiós. Bueno, adiós. Amor. ¿Qué haces ahorita? ¿Vas a cocinar? Sí. ¿Y mi desayuno, amor? ¿Te vas sin desayunar? Ahí compras algo si quieres. Amor, pero si no tengo pisto, entonces dame 10 ahí para comprar mi refacción. Dame 10, solo pisto quieres. Yo no tengo nada, yo ya lo gasté, fui a traer gasto. Amor, pero si yo no tengo nada que comer, si todos mis compañeros salen a comprar su refacción y yo nada. Tus compañeros, porque ellos trabajan bien, en cambio tú no servís para nada. No me digas. No traes nada. Bueno, mejor date a trabajar, andate, andate antes de que me enoje más. Amor. Ay, Dios mío. Qué mujer tan amargada es la que tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya ni ganas de trabajar quiero. Bien, dijo mi compañero del trabajo, que debo de dar un alto a esta situación. Nosotros los hombres siempre somos la cabeza del hogar. Pero esta vez al revés está la situación, mi mujer me manda. ¿Sabe qué? Mejor me voy a la cantina, yo ya no soporto más. Ya no. ¡Ah! Yo ya no puedo más. Voy por una cerveza. Esta mujer no quiere nada. Esta mujer no quiere nada. Celestina, no quieres nada. De plano, eso es lo que quieres. Celestina. Celestina. Vamos a peinar. Celestina. ¿Quién está gritando? Celestina.
¿Quién será? Voy a ir a ver. ¡Celestina! ¡Celestina! ¿Quién será? ¡Celestina! ¿Qué es esto, Santiago? ¿Por qué vienes así? ¡Por tu culpa! ¿Cómo que por tu culpa? ¡Cámbiala, cámbiala, cámbiala! ¡Pero bien! ¡Sentate aquí! ¡Sentate aquí! ¿Por qué tomaste? ¡Por tu culpa, Celestina! ¿Cómo que por tu culpa? ¿Yo qué culpa tengo? Ya no te aguanto más, no te soporto más así que me trates. ¡Hasta yo ni te soporto! Si vas a seguir así, ¿sabes qué? ¡Andate de mi casa! No, Celestina. ¡Vete de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Andate de mi casa! ¡Celestina, no! ¡Andate de mi casa! Pero sí. Mira, Celestina, ya no te... Ya no voy a tomar. ¿Estás seguro? Ya no. Es la última vez que lo vas a hacer. ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir a acostar y... Ya no voy a tomar. Me voy a acostar así como que... Ay, no me puedo. Mamá. Ay, dime, mijo. ¿Está tomando? No sé, mijo, yo creo que encontró a sus amigos allá en la calle, por eso empezó a tomar, pero ya se acostó, no te preocupes, ¿sí? Vaya. ¿Sí? ¿Voy a jugar allá? Sí, mijo, andate. Sí, ahorita voy a hacer la comida. Bye. ¡Ay! ¡Ese Santiago ya se tardó! ¡Ay! ¡Ya lleva 2 horas! Pero voy a ir a buscarlo porque yo no sé con qué vieja está. Si lo encuentro en la calle, ¡ay! De una vez lo voy a sacar de mi casa. Ahorita lo voy a... ¡Josefina! ¡Santiago! ¡Otra vez! ¡Pero ahorita vas a ver! ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Ahorita sí vas a ver! ¡Josefina! ¿Cómo que Josefina? ¡Levántate! ¡Josefina! ¿Quién es Josefina? ¿Quién es Josefina? ¡Celestina! ¡Amor! ¿Cómo que amor? ¡Amor! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ni que amor, ni que nada! ¡Levántate! ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡De una vez lárgate de mi casa! ¡Lárgate, lárgate! ¡Amor! ¡Ya no te soporto! ¡Lárgate! ¡Amor! ¡Andate! ¡Ay, amor! Señor, señor, disculpe, ¿me puede regalar un dinerito, por favor? Pero usted no debe de estar tomando, ¿qué está haciendo tomando? Ay, Dios, sabe que la culpa no tiene mi mujer. Ya, mire, ¿pero por qué se fue a eso? Usted debería de buscar a Dios. Tiene razón, pero mi mujer no valoró mi esfuerzo. Debe de trabajar. Mira cómo estás por culpa de su mujer, o no sé qué problemas tienes, pero ese no es la solución de su problema. Dios es la solución de su problema. Tiene razón, pero mi mujer no me valoró. Me dijo que no sirvo para nada, que soy bueno para nada. Y la verdad, ya no aguanto más estar con ella. Mejor prefiero estar en la calle tomando, porque ni modo. Sí, pero eso no es la solución de su problema. ¿Sabes qué? Mejor le dejo esto, pero ya no debe de estar tomando, ¿sí? Muchas gracias, ya no tome, señor. Muchas gracias. Ya no tome, por favor, vaya a su casa. Vaya, está bien, que le vaya bien. Ya no aguanto. Ay, ya no puedo más. Ay, ya no puedo más. No. Señor. Ay, señor. ¿Pero qué está haciendo aquí entre la basura? Aquí dormí anoche, señora, porque no tengo dónde ir. Si le dije que ya deje de tomar, busque trabajo. Busque trabajo. Pero, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Quién se va a fijar de mí como estoy? No puedo. No, si usted es un hombre, usted debe de trabajar, usted debe dejar el vicio, ¿sabes qué? Yo te doy trabajo, yo tengo trabajo en mi casa, vamos. ¿Va a confiar en mi señora? Claro que sí, yo sé que usted es un buen hombre. Vamos, levántese, yo lo llevo a mi casa y usted trabaja. Está bien, venga. Señora, está bien. Venga. Muchas gracias, señor. Vamos. Dios te va a pagar algún día, señora. Pase, despacio. Gracias, señor. Gracias, esta es mi casa. Ay, gracias, señor. Pase, pase.
Dios mío, Santiago no se apura y se me está haciendo carne. Bueno, señora, ya estoy ¿ya listo. ¿Ya está? Sí. Ah, muy bien, vámonos. Vaya. Vamos, vamos. Vaya, señora, donde tú digas. Sin pena, vamos. Muchas gracias, señora, muy amable. Ya ves, Santiago, que sí ya pudiste. Mira, estos días que has estado sin tomar, eso está muy bien. Sí, doña María, la verdad, te agradezco mucho. La verdad, a veces uno, de ser humano, tiene sus debilidades, ¿verdad? Pero gracias que me hizo reflexionar y la verdad, si no hubieras llegado y si no me hubieras hablado de la palabra de Dios, pues quizás ya estuviera muerto o no sé qué me hubiera pasado, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias. Pero Dios me mandó a tu vida. Ya ves que ahorita eres un hombre diferente. Sí se pudo. Así siempre es, y cuando amigo. Usted se puso de su parte y puso a Dios en su corazón primero. Y mira que... ¡qué así gran es. Cambio! Gracias, doña María, sí, la verdad. Sí, lo único que queda ahorita es seguir adelante. Así es, doña María, muchas gracias. ¡Mijo, espérate! ¿Qué, mamá? Yo creo que ese es tu papá. A ver, ese vamos a señor. Ver. Sí, vamos a ver bien. Ay. Creo que sí. Así es, señor. ¡Santiago, papá! ¿Eres tú? Sí, ¡papá! Soy yo, mijo. ¿Usted quién es? Mijo. Yo era la esposa de él. Mucho. Sí, yo también, mijo, yo la también. Esposa que yo no también. Lo valoró. No es que no lo valoré, simple y sencillamente yo le di mi apoyo, pero él no valoró eso. No miente. ¿Por qué me dice? Todavía tiene el descaro de decirle a la señora María que me dio el apoyo. Si usted me dijo que yo soy un bueno para nada, que yo no servía para nada. Es que yo creo que tú me malinterpretaste. Yo no quise decir eso, Santiago. Pues, de verdad, disculpe, señora, pero estamos de apuros, tenemos que ir a la iglesia. Y lamento mucho decirte que usted perdió un gran hombre, él es un gran hombre. Así que permiso, por permiso, favor. Permiso, por favor. Santiago, Santiago, por favor, sí, vuelve sí, a mi casa. Sí, pero por favor no me toque. Regresa con regresar nosotros. Que yo regrese a tu casa. Sí. Celestina, ¿sabes qué? Las cosas cuando se escupen ya no se recogen. Entonces solo eso mete en la mente. Y tú, mijo, cuando sí, crezcas papá. Un poquito, búscame. Sí, cuentas papá. Con mi ayuda, con mi apoyo, porque sí, tú no tienes la culpa de nada, mijo. Sí, papá. Así es que adiós, Celestina. Se cuida. Adiós, mamá, ya vio lo que hizo. Mi papá ahorita ya es un gran hombre. ¿Por qué antes usted lo maltrataba? Ay, nunca pensé que él se iba a convertir así, pero ya que no le hagamos caso. Queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo, la solución no es buscar una cantina o estar en el alcoholismo. Ese no es la solución. La solución de nuestros problemas es Dios. Él lo puede transformar de cualquier tipo de problema. La basura de unos es tesoro de otras. Mujeres, si encuentran a un hombre trabajador y humilde, valóranlo, porque no se encuentran dos veces. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es Colma Videos y no te olvides en activar la campanita. Dar notificaciones, así no te pierdes de ningún próximo video. Bendiciones a todos, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.